Si eres de los que navegan a diario por internet y no tienes bloqueador de anuncios, sufrirás la aparición sin descanso de las típicas ventanillas de anuncio o las propias ventanas de las páginas web. Pero, ¿y si todos esos anuncios te hablaran directamente para anunciarte tu propia muerte? Hablando de leyendas urbanas japonesas, todo es posible. Si encima hablamos de que algo puede suceder en cualquier momento, a cualquier hora que estés conectado a internet en tu dispositivo, peor, la historia de la maldición de la habitación roja es muy sencilla. Estás en tu ordenador y de repente aparece una de esas ventanitas de mensaje con una voz infantil. ¿Te gusta? Te quedas esperando. Me gusta. ¿Me gusta qué? Puede que lo pienses un poco, pero lo más probable es que decidas acabar con semejante bobada y quieras que la ventana desaparezca para poder volver a lo que quiera que estabas haciendo. Haces clic en la esquina para salir, pero no sales. Sin embargo, el texto de la ventana cambia. ¿Te gusta el rojo? La voz de la niña ya está comenzando a ponerte de los nervios. ¿El rojo? ¿Y qué más dará si me gusta o no el color rojo? Intenta salir de nuevo, pero no consigues que el maldito recuadro se vaya. Las frases cambian cada vez que intentas huir de los mensajes, a cada cual más extraño y sin sentido. ¿Te gusta la habitación roja? Si no eres de los que siguen al grupo de la habitación roja y su pop indie, probablemente te quedarás igual con las anteriores preguntas. ¿A qué viene todo esto? ¿Tienen estas preguntas algún significado? ¿Qué o quién es la habitación roja? De repente, el recuadro desaparece, pero solo para dar paso a una página web. Genial, anuncios, piensas. Pero no, la página web es extraña. Una página en negro, sin contenido alguno, sin dirección web o salida. No hay menús, nada. Una lista de nombres aparece, y conforme vas leyendo te das cuenta de que los nombres de todos tus amigos están ahí. Y tu nombre completo figura al final de la extraña lista. Es entonces cuando sientes algo detrás de ti. Al día siguiente, la policía está investigando tu misterioso suicidio. Entraron a tu habitación y te encontraron tumbado en la cama, cubierto de sangre. Pero no solo eso, las paredes de tu habitación tienen pintadas rojas por todas partes, como si las hubieses pintado tú mismo con tus manos cubiertas por tu propia sangre. No muy lejos de ti, la policía encuentra tu ordenador, con la misteriosa lista todavía en pantalla. Pero antes de que puedan investigar algo más, tu ordenador se apaga con un misterioso y escalofriante ruido, para no encenderse nunca más.